Balística es parte integrante de todo lo que es la policía judicial. Cuando se comete un hecho delictivo, es parte integrante del equipo técnico que sale a la calle y es el encargado de secuestrar y de relevar todo lo que tenga que ver con un arma de fuego. El arma que se utilizó, impactos en las paredes, impactos en vehículos, en personas. Muchas veces tenemos a la víctima en el lugar del hecho. Por lo tanto, lo vamos a ver a esta persona junto con el médico. Y al secuestro de todo lo que tenga que ver en ese lugar de hecho con balística, armas, vainas servidas y proyectiles. Todos esos elementos son de muchísima utilidad en un hecho donde ha intervenido un arma de fuego. De hecho, se trabaja muy mancomunadamente con foto y con plano. Es decir, yo tengo que plasmar en una foto y en un plano todas las evidencias que balística va encontrando en el lugar del hecho. Voy a disparar. En esta sala lo que hacemos es recuperar proyectiles. Esto es lo ideal, recuperador hidráulico. Lo frena el agua al proyectil directamente y conseguimos el proyectil intacto. Antes lo recuperábamos en recuperador de estopa, pero lo que produce que cuando el proyectil abandone el cañón, lo abandona caliente y la estopa a veces se pega un poco en el proyectil, lo que produce que a veces tenga que recuperar varias veces para conseguir un buen cotejo que después se hace en el macroscopio. Lo comparamos con el proyectil de causa que lo pueden enviar directamente desde el cuerpo de autopsia o desde el hospital en caso de que la persona no haya fallecido y sea solamente un herido, y si no, lo que secuestramos en el lugar del hecho, que pueden ser proyectiles y vainas servidas también. Nosotros traemos el arma descargada con el cargador aparte, abierta, y cargamos. A partir de la carga en el cargador, procedemos a introducirlo en el arma y la corredera la soltamos para disparar dentro del tubo que tiene la inclinación correcta para poder recuperar el proyectil. Ahora recuperamos el proyectil del agua y lo llevamos luego al laboratorio para analizarlo en el macroscopio. En un arma de fuego lo que yo hago es primero individualizar de qué arma se trata. Es decir, voy a determinar la marca, la matrícula si la tiene, el calibre, el tipo de armamento que es. Y todos estos datos nos van a servir para, aparte de lo que es específico del arma de fuego, poder eventualmente determinar si esa arma pertenecía a alguien. La operatividad de un arma, el funcionamiento de un arma, califica una causa muchas veces. Es decir, le pone un agravante, porque cometer un delito con un arma de fuego es un elemento potencialmente mortal. Por lo tanto, la información que nosotros damos, como así también en pericias más complejas, que es la dinámica de un hecho, es decir, cómo sucedió un hecho de un arma de fuego, si el disparo fue accidental, si fue porque vino de un rebote, el estudio de las trayectorias, todo eso influye muchísimo en una causa. El polígono de la sección balística, acá es donde comprobamos las armas, el funcionamiento mecánico y si el arma realmente dispara o no dispara. El polígono tiene un largo de 20 metros, nosotros tenemos las figuras para apuntar el arma. En la parte final tiene hormigón y un chapón. Obviamente tiene una inclinación a 45 grados para evitar rebotes, en realidad para que los rebotes vayan hacia abajo, no cuesten seguridad. Y acá tenemos para que los magistrados o jurado popular, en el caso de algún juicio que se necesite comprobar el arma y que ellos quieran venir a ver, con vidrio blindado para que, por seguridad, se tienen que tratar todas las armas como si estuvieran cargadas. Nosotros siempre las traemos desde nuestro lugar de trabajo, donde realizamos los informes, la computadora, escritorio, las traemos descargadas y recién acá se cargan.
acá es el laboratorio, tenemos un macrocomparador balístico en el cual vemos el proyectil secuestrado en el lugar del hecho o el proyectil recuperado de autopsia, digamos el proyectil que se quiere ver si fue disparado por tal arma. Se compara con otro proyectil de esa arma sospechosa que lo recuperamos acá en el recuperador hidráulico. Se colocan los dos y se procede a la observación, que puede llevar mucho tiempo dependiendo del estado del proyectil. Si se encuentran las coincidencias, se saca una foto y eso ya refleja directamente nuestras conclusiones si el proyectil ha sido o no disparado por el arma sospechosa. Cada estriado de cada arma es único y no se repite, por más de que sean dos armas fabricadas una al lado de la otra. Todos los cañones son únicos. El arma es como la huella humana. Todas las armas tienen un cañón distinto. Entonces, cuando se encuentran las estrías que corresponden, es indubitable. Aquí se van a mantener las armas hasta tanto se periten. Una vez peritadas, esto se procede a hacer un embalaje especial con una codificación que le damos nosotros, y eso es lo que nos va a permitir darle trazabilidad. Tienen una numeración específica. Cuando las armas no tienen matrícula, se les coloca una numeración que nosotros le hacemos y esa pasa a ser su matrícula, y esto se va a remitir al depósito que tiene los tribunales. Y queda a disposición del magistrado. A posterior de eso, llegado el juicio y la causa se resuelva o no, después el magistrado va a disponer qué se hace con esa arma, si se destruye, si puede volver de nuevo a balística por un peritaje extraordinario que haya que hacerle al arma o un nuevo peritaje. Es decir, siempre va a estar plasmado, tanto en el sistema informático como en la evidencia que tiene distintos tipos de trazabilidad. ¿Por dónde anduvo? ¿Quién la manipuló? ¿Quién la peritó? Si el arma fue secuestrada por personal policial, eso se remite en primera instancia a la unidad judicial, que es la que se va a encargar de darle inicio a la causa penal. Esa arma queda registrada dentro de ese sumario y luego remitida a los laboratorios que tiene la policía judicial. Todo eso va registrado bajo números específicos, que son los números del sumario. Esa evidencia que se secuestró, no solamente la de balística, sino de cualquier evidencia que entre a la policía judicial, se registra dentro de un sistema. Esa evidencia siempre va a tener la misma codificación. Este es un trabajo interdisciplinario. Es decir, nosotros no podemos trabajar en estos hechos complejos generalmente solos. Siempre necesitamos de fotos, de planos, de medicina. Todas las áreas son importantes porque en su conjunto podemos llegar a determinar o llegar a una conclusión que sea válida para la causa y llegar lo más próximo a lo que es la verdad. Cuando se produce un hecho delictivo con la utilización de un arma de fuego, se hace el estudio multidisciplinario, digamos, entre la gente que trabaja en el área de manchas biológicas, quienes trabajamos en el área de microscopía electrónica y el técnico balístico. Nuestra intervención en lo que es la investigación penal es a solicitud de las fiscalías de instrucción intervinientes y de las unidades judiciales, y tenemos el área de cobertura de toda la provincia de Córdoba. Particularmente en el área de microscopía, como les decía, hacemos análisis tendientes a detectar y caracterizar residuos provenientes de un disparo de arma de fuego mediante el empleo de una metodología de referencia, que es la microscopía electrónica de barrido, que tiene además un detector de difracción de rayos X, que no solamente nos permite caracterizar esa partícula característica de un disparo desde su punto de vista morfológico y de medidas, sino también a partir podemos determinar su composición química elemental.
tenemos la suerte en Córdoba de acceder a la tecnología de máxima calidad a nivel internacional, que es la microscopía electrónica. Se utiliza principalmente para los residuales de disparo de arma de fuego. Lo que en otra época se llamaba dermotest, ahora se conoce por ahí mediáticamente como barrido electrónico, pero barrido electrónico en realidad es la tecnología que usa el microscopio, pero técnicamente deberíamos llamarle detección de residuales de disparo de arma de fuego. La muestra se toma en dispositivos especiales denominados STAPS, que son un disco de carbono de 1,2 centímetros de diámetro que tiene una superficie adhesiva, y las muestras son tomadas por un lado por el personal de la sección medicina legal, también se toman en el lugar del hecho cuando hay personas fallecidas, el médico es el que interviene y hace la toma de muestra. Y también recibimos de operadores judiciales que tenemos en el interior de la provincia. Por otro lado, también recibimos objetos, principalmente prendas textiles, que eran vestidas justamente por alguna persona que participó en el hecho delictivo o la víctima. Y sobre esas prendas también hacemos levantamientos para identificar estos posibles residuos de disparo. En el caso de personas que se sospecha que han efectuado el disparo, generalmente la toma de muestra en prendas se hace en la zona de puños, donde hay una adhesión termomecánica de estas partículas y pueden permanecer por bastante tiempo. En el caso de prendas que contengan orificios, se hace un abordaje interdisciplinario con la sección balística y otra unidad técnica de nuestro laboratorio, que es la unidad manchas biológicas, y en la unidad microscopía. Sobre esos orificios se hacen estudios preliminares que se observan a través de microscopía, lupas estereoscópicas a menor magnificación que lo que trabaja un microscopio electrónico, para buscar signos que nos puedan dar o permitir hacer inferencias en relación a si es un orificio de entrada de un proyectil y además eventualmente poder inferir una distancia de disparo. Estos signos que ustedes pueden ver son signos que se conocen con el nombre de signos macroscópicos de un disparo de arma de fuego y se llaman así básicamente porque se pueden observar al ojo desnudo o a través de la utilización de una lupa estereoscópica, es decir, un instrumento que no tiene tanto aumento como un microscopio óptico o como un microscopio electrónico. Cuando se produce el disparo de arma de fuego, el cartucho genera en la base una detonación que va a llevar a que la pólvora, que es el cargamento del cartucho, se prenda fuego. Esta combustión de la pólvora va a generar gases, esos gases van a generar una presión que va a expandir las paredes de la vaina del cartucho y van a permitir que el proyectil salga en su trayectoria e impacte sobre un blanco. Si estos disparos se generan a corta distancia, se van a producir signos sobre este blanco que nos dan a nosotros indicios justamente de esta distancia corta, es decir, que ha sido a menos de un metro. Generalmente los signos que nosotros visualizamos son el chamuscamiento, que es, se observa la quemadura de la fibra de la prenda de vestir debido al fuego que puede salir por la boca del arma de fuego. También se observan la presencia de pequeños granos de pólvora que están semicombustionados, que son justamente pólvora que no ha alcanzado a quemarse por completo, y se puede observar, que es lo que más visualizamos, el ahumamiento, que es la presencia de un halo oscuro, que ustedes lo pueden observar allí, que es justamente esta pólvora combustionada. Entonces, si nosotros visualizamos todos estos signos, podemos decir de que ese orificio que encontramos en una prenda es un orificio de entrada de un proyectil por un disparo de arma de fuego y que ese disparo se ha ejecutado a una distancia corta. Siempre hay que hacer un análisis pormenorizado del arma y del cartucho de pericia. Y también es importante tener en cuenta el tipo de tela que nosotros estamos analizando, porque hay telas que tienen un entramado más estrecho y otras que son más laxas. Entonces, en los más estrechos vamos a ver signos mejor visibles o más visibles, mientras que en las laxas
esos signos o esas, esos componentes del disparo pueden atravesarse y sí se pueden observar en la piel o en alguna otra prenda que pueda estar por debajo de la prenda superficial. Cuando no observamos la presencia de estos signos a nivel de la magnificación de una lupa estereoscópica, procedemos con el mismo dispositivo a levantar muestras en la zona periorificial, es decir, en una zona cercana al orificio pero alrededor, con estos dispositivos y hacemos el análisis a través de la microscopía electrónica de barrido, con lo cual también podemos establecer si el orificio es de entrada y eventualmente inferir una distancia de disparo en el caso que detectemos estos residuos característicos. Métodos analíticos en nuestro laboratorio son métodos que están estandarizados y avalados por organismos científicos internacionales. Específicamente en el área de microscopía electrónica trabajamos según una norma americana. Principalmente lo que se investiga o se trata de dilucidar es si una persona realizó un disparo de arma de fuego. Por eso, las tomas de muestras se realizan sobre las manos del supuesto autor de un disparo, sobre el dorso de la mano y también sobre la zona de antebrazo, que va a ser la que va a estar afectada a la nube que produce el arma. Esta nube, bueno, va a depender del tipo de arma, no va a ser lo mismo en revólveres que en pistolas, va a depender de la hermeticidad del arma, pero todas generan estos residuales. Y estos residuales también acompañan al proyectil que sale del caño del arma, ¿no? Entonces, también se van a poder ver la presencia de estos residuales acompañando la trayectoria del proyectil y en la zona de impacto de ese proyectil. Nosotros identificamos los componentes metálicos provenientes de la detonación del arma que están unidos y coexistiendo en una única partícula característica que, por ejemplo, está compuesta por plomo, bario y antimonio, y es la única metodología que nos permite ver en simultáneo la presencia de esos tres metales. Es importante destacar que con esta metodología nosotros no estamos detectando la presencia de pólvora, sino que estamos detectando los componentes metálicos provenientes del fulminante del cartucho. Hay un consenso a nivel nacional donde se estableció que el hallazgo de al menos una partícula característica con una partícula consistente dan positividad a la prueba. Nosotros informamos que el resultado es positivo, por ende podemos inferir que el residuo que detectamos proviene de un disparo de arma de fuego. Nosotros no podemos inferir si esa persona ejecutó efectivamente el disparo. Esa es una hipótesis que la va a valorar la Fiscalía de Instrucción. Por convención, una partícula que permite decir que cuya presencia permite decir que el lugar de muestreo es un lugar afectado por un disparo de arma de fuego o relacionado a un disparo de arma de fuego, es una partícula que nosotros decimos partícula característica. Va a ser una partícula generalmente de forma esferoidal que va a contener tres elementos de la tabla periódica: el plomo, el bario y el antimonio. Estos tres elementos son constituyentes de la cápsula detonante del cartucho. Esa cápsula detonante es la que contiene los elementos que van a formar estas partículas que son propias y exclusivas de un disparo de arma de fuego. El plomo, el bario, el antimonio pueden estar presentes en algunas actividades, por ejemplo en los mecánicos de automóviles, pero nunca van a estar los tres elementos fundidos en una sola partícula de un tamaño específico que es entre 0,5 y 5 micrómetros. Eso va a definir que nosotros hayamos encontrado una partícula y que podamos decir en base a eso de que
ha habido un disparo de arma de fuego en zona cercana al lugar muestreado. Lo que sí es importante destacar que nuestros aportes a lo largo del proceso penal son, digamos, a distintos niveles. A nivel de la investigación penal preparatoria, nuestros resultados muchas veces pueden orientar las distintas líneas de investigación y pueden ayudar al fiscal a sostener o no una acusación. Y en la etapa del juicio oral también los jueces muchas veces toman decisiones basadas en estos datos científicos objetivos. De allí nuestro fuerte compromiso social como analistas, como peritos, ya que detrás de nuestros resultados sabemos que hay personas que están esperando, digamos, una decisión sobre su libertad.